Me he esforzado tanto por proteger a Nikki de todo y ahora ha matado a alguien. La ciudad se derrumba a nuestro alrededor. Debo ponerla a salvo antes de que sea tarde. Vamos. Yolanda dice que te va a delatar a la policía. Sube al coche, vamos. Dime que fue una trampa. Dímelo. Lo encontré. Tengo al culpable. Sé quién es. ¿Cómo? Nick, no hay tiempo. Hay que irse. ¡Ya! ¡Vamos! ¿Pueden ayudarnos? No nos van a ayudar. ¿Y eso? Porque vienen a por mí. Pero podemos explicarlo todo. Podemos contarles lo de Demian. Les contaré todo lo que ocurrió. Escucha, Nikki. Si nos pillan, no digas nada. Voy a sacaros a los dos de la ciudad. Tenéis que desaparecer y permanecer invisibles. Yo me ocupo de Demian. Lo que dices no tiene sentido. No tenemos nada que ocultar, ¿no? Vamos de nuevo tras el cambio. ¿Pueden ayudarnos? No nos van a ayudar. ¿Y eso? Porque vienen a por mí. Pero podemos explicarlo todo. Podemos contarles lo de Demian. Les contaré todo lo que ocurrió. Escucha, Nikki. Si nos pillan, no digas nada. Voy a sacaros a los dos de la ciudad. Tenéis que desaparecer y permanecer invisibles. Yo me ocupo de Demian. Lo que dices no tiene sentido. No tenemos nada que ocultar, ¿no? ¿Eres tú? ¿Verdad? Eres el justiciero. Es complicado. Vamos a mirar por algunas callejuelas. De modo que todo lo que vi en las noticias, los asesinatos, el May Stadium, ¿fuiste tú? Hay un coche patrulla de alto nivel persiguiendo a sospechosos. Dios. ¡Nos volvemos! ¿Y desde que desaparecí? ¿Qué has hecho para sacarme de ahí? Tenía que hacerlo. Aquí al lado había una heladería. 101 sabores. Chicago es lo único que conozco. Es mi hogar. ¿Y ahora? ¿Tenemos que empezar de cero? Creía que todo sería diferente. Esperaba que... Todo va a ser diferente. Te lo prometo. Basta de promesas, Aiden.